Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la Comunidad de Castilla-La Mancha para conocer todo lo que ofrece la histórica ciudad de Toledo, la ciudad de las tres culturas. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece una de las ciudades más interesantes y bellas de España. Fundada en la época prerromana, la ciudad fue un importante centro carpetano hasta la conquista romana en el año 193 a.C. Tras las invasiones germánicas, Toledo se convertiría en capital y posteriormente principal sede eclesiástica del reino visigodo. En el 711 fue conquistada por los musulmanes, cuyo dominio finalizó con la toma de la ciudad en el 1085 por Alfonso VI. Es conocida como la ciudad imperial por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I y también como la ciudad de las tres culturas por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. Rebosante de historia en cada callejuela, conserva de forma extraordinaria un gran legado de edificios y elementos arquitectónicos característicos de cada religión. Ese crisol de culturas y una sociedad multiétnica contribuyeron al enriquecimiento cultural, atrayendo artistas de diversa índole como el Greco o Benito Pérez Galdós, perdurando hasta nuestros días. Por todo, el centro histórico de Toledo está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1986. ¿No conoces Toledo? Pues acompáñame en esta guía para descubrir una de las ciudades más impresionantes que visitar. La ruta la comenzamos a las afueras de la urbe visitando el Palacio de Galiana. Ubicado en un entorno inmejorable a orillas del río Tajo, es un espacio único para la celebración de eventos. Magníficamente restaurado, cuenta con una planta rectangular dividida en tres naves, patios con estanques y una magnífica arquitectura mudéjar y jardines maravillosos. El genial artista Domenikos Theotokopoulos, más conocido como El Greco, dejó muestra de su enorme talento en numerosos edificios de la ciudad, ya que fue un pintor enormemente demandado. Uno de ellos es el impresionante Hospital de Tavera, un hermoso edificio del siglo XVI que hoy día alberga un museo. Posee una espectacular colección de cuadros entre los que destaca el mismo Greco, además de artistas como Zurbarán o Tintoretto. Frente al hospital se sitúa el Parque de la Vega, un bello parque histórico que ya en la época medieval se utilizaba para todo tipo de eventos sociales, incluidos rezos masivos, dado que en las callejuelas del interior de la ciudad apenas había espacio disponible para reuniones multitudinarias. Con el tiempo, su cercanía a la entrada principal de la ciudad evitó que esta parcela fuese construida, manteniendo su función hasta nuestros días. La ciudad de Toledo cuenta con varias puertas de entrada a la ciudad vieja. La principal y la más imponente de ellas es la Puerta de Bisagra. Originalmente del siglo XI, se reforzó en el siglo XVI para estar a la altura de una ciudad tan importante. La fachada destaca por estar decorada con un escudo de la ciudad imperial, siendo decorada en la parte superior por dos torres. Al cruzar la puerta nos topamos con una de las joyas de la ciudad, la iglesia de Santiago el Mayor. Data del siglo XIII y ocupó el lugar de una antigua mezquita. Es la mayor iglesia de arte mudéjar de Castilla-La Mancha. Restaurada en los últimos años, destaca en su interior el retablo mayor tallado por Juan de Tovar del siglo XVI y sus amplias dimensiones. Atravesamos a continuación la Puerta de Alfonso VI, antigua Puerta de Bisagra, hasta llegar a un lugar donde retroceder en el tiempo, el Circo Romano. Las ruinas del circo se sitúan en la Vega Baja, a ambos lados de la Avenida de Carlos III. Fue construido en la segunda mitad del siglo I y se piensa que pudo albergar a más de 13.000 espectadores, donde se realizaban carreras de vigas y cuadrigas. A pocos minutos llegamos hasta la Ermita del Cristo de la Vega. Bien de interés cultural, consiste en un templo del siglo XIX que cuenta con un precioso ábside de estilo mudéjar, remanente de la iglesia original erigida en el siglo XIII. Según la tradición, fue el lugar donde se enterró a la patrona de la ciudad, Santa Leocadia. Frente a ella se construyó un monumento al Sagrado Corazón de Jesús en 1933. Atravesando el Puente de la Cava, desde donde se tienen unas vistas magníficas de la ciudad, se llega hasta uno de los puentes principales de la ciudad, el Puente Medieval de San Martín, del siglo XIII.
formado por 5 arcos apuntados que se elevan sobre imponentes pilares. En cada uno de sus extremos se sitúan 2 torreones hexagonales. Este puente es muy famoso también por la tirolina urbana más larga de Europa, que atraviesa el río Tajo con 180 metros de recorrido, y por las vistas de la ciudad desde aquí. Al otro lado del puente no te pierdas las vistas que ofrece el mirador del puente de San Martín, así como las vistas al torreón de los Baños de la Cava, antiguo puente de barcas. Por esta zona de la ciudad no te pierdas otra de las puertas de la ciudad, la bellísima Puerta del Cambrón o Puerta de los Judíos del siglo XVI. Bien de interés cultural, destaca por su arquitectura renacentista con 2 pares de torres y 2 arcos construida en piedra y ladrillo. El siguiente destino es el Monasterio de San Juan de los Reyes, construido en 1476 por orden de los Reyes Católicos. De estilo gótico isabelino, este edificio franciscano impresiona por el claustro de 2 pisos lleno de esculturas y elementos decorativos, además de su interior, en el que se encuentra una iglesia con varios escudos y símbolos de los Reyes Católicos, así como un precioso retablo. Nos adentramos a continuación por la Judería de Toledo. Esta es sin duda una de las paradas obligatorias de la ciudad. Durante tu paseo por sus estrechas calles podrás encontrar diferentes baldosas con símbolos judíos en algunas de sus paredes y en partes del suelo. En este barrio se encuentran 2 de las 3 sinagogas medievales más importantes de España. La primera de ellas es la Sinagoga de Santa María la Blanca. Este edificio mudéjar, construido en 1180, fue utilizado durante más de 200 años como sinagoga hasta que fue reconvertida en iglesia bajo la advocación de la Virgen en 1411. Destaca su sobrio exterior, que contrasta con un precioso interior de paredes blancas, pilares octogonales y arcos de herradura que han servido como modelo para otras sinagogas de todo el mundo. En este barrio no te pierdas la Casa del Judío, una vivienda judía que se remonta al siglo XIV. Su patio alberga multitud de yesería y el sótano fue dispuesto para el baño litúrgico judío, usado para la purificación espiritual y para la preparación antes de un suceso importante en la vida. La leyenda asegura que la casa perteneció al judío Isaac, que prestó dinero a Isabel la Católica a cambio de sus joyas para financiar el viaje del descubrimiento de América. Si te gusta el arte, visita el Museo de Victorio Macho. Ubicado en la Roca Tarpeya, entre sus obras destacan retratos de personalidades como Marañón, Unamuno y Galdós, y esculturas como La Madre, Torso Gitano o La Máscara. La otra sinagoga de importancia de la ciudad es la Sinagoga del Tránsito, probablemente la más bella y mejor conservada sinagoga medieval de Europa. Del siglo XIV es otra de las huellas sefardíes del antiguo barrio judío. Hoy día es sede del pequeño Museo Sefardí. Dentro, además de paneles explicativos sobre su cultura y su historia, se puede contemplar la gran sala de oración, de exquisita decoración mudéjar, y la elaborada pared donde se encuentra el Elag, una pequeña recámara decorada donde se guardan los rollos con los pergaminos de la Torá. Anexo a este edificio se encuentra el Parque del Tránsito, un lugar que destaca por su mirador, que ofrece unas espectaculares vistas del sur de Toledo y el río Tajo, y el monumento dedicado al Greco. Y seguimos porque el Greco vuelve a ser protagonista de nuestro siguiente destino. El museo ocupa las dependencias de una histórica casa sefardí de la Edad Media junto al Parque del Tránsito. En realidad, el Greco nunca vivió allí, sino que se ha recreado una casa de la época para contextualizar mejor su obra. Dentro se puede ver una colección corta pero de gran calidad artística del autor. Una visita muy recomendable para los amantes del genial artista. Hacia el norte visitamos uno de los principales monumentos de la ciudad de Toledo, la importante iglesia de Santo Tomé. Esta iglesia, que seguramente no destaque de otras por su exterior, guarda sin embargo en su interior una de las grandes obras maestras del Greco, el Entierro del Conde de Orgaz. Este óleo sobre lienzo, que mide casi 5 metros de altura, fue pintado por el artista entre 1586 y 1588, y representa el entierro de Gonzalo Ruiz de Toledo, señor de la Villa de Orgaz, en esta misma iglesia. Una visita imprescindible si visitas la ciudad. Anexa a la iglesia, no te pierdas el majestuoso Palacio de Fuensalida, de estilo mudéjar del siglo XV y que está declarado Bien de Interés Cultural.
mandado edificar por Pedro López de Ayala y Castañeda, fue sede durante el siglo XVI de la corte de la emperatriz Isabel de Portugal mientras se ejecutaban las obras del alcázar de la ciudad. La zona más al sur de Toledo no destaca tanto como otras al estar fuera de los ámbitos turísticos principales de la urbe. Aún así, tiene lugares de interés y que bien merecen una visita, como la iglesia de San Bartolomé. Esta iglesia tiene uno de los conjuntos mudéjares más interesantes de la ciudad. Su bellísimo campanario del siglo XII es de los más antiguos de Toledo, copia inspirada en los alminares musulmanes que había en la ciudad en esa época. Destaca en su exterior su bello ábside mudéjar decorado con tres niveles de arcos ciegos de ladrillo. Otra iglesia que destaca es la de San Sebastián, ubicada en el barrio medieval de Curtidores o Solana de San Cipriano. Es una de las iglesias más antiguas de la ciudad, con casi 900 años de advocación cristiana. Construida sobre una antigua mezquita, ha sido reformada en diversas ocasiones a partir del siglo XIII y es de estilo mudéjar. A pocos pasos de esta iglesia, no te pierdas los restos arqueológicos de los baños árabes de Tenerías, que ofrecían la posibilidad de realizar baños de purificación para el acceso a la mezquita de la zona. Su construcción es del siglo XI, realizados en mampostería berroqueña encintada por ladrillos colocados a tizón. Hoy día se puede apreciar el acceso, la sala de estar, las letrinas, la sala fría, la sala templada y la sala caliente. Uno de los edificios que destacan cualquier panorámica de la ciudad es el Seminario Conciliar de San Ildefonso, donde se imparten estudios eclesiásticos desde finales del siglo XIX, fecha de su inauguración. Además, junto a este edificio podrás ver la parroquia de San Andrés y San Cipriano. Una de las cosas que hacer en Toledo es buscar el Pozo Amargo y leer su triste leyenda. Entre la calle Ave María y la calle Pozo Amargo se encuentra un pequeño pozo de piedra, un recuerdo de lo que fue la ciudad en el pasado y que guarda una triste historia de amor que todo visitante debe descubrir. A pocos metros hacia el norte se llega a la importante Plaza del Ayuntamiento. Aquí podrás ver el bello edificio de la Casa Consistorial de Toledo, caracterizada por sus dos altas torres en los extremos de su fachada. El Palacio Arzobispal, bien de interés cultural que se localiza anexo al Ayuntamiento, es una de las realizaciones arquitectónicas de más vastas dimensiones de Toledo, en el que se han superpuesto varios estilos artísticos. Aunque si hay algo que sobresale en esta plaza es la bellísima Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo o Catedral de Santa María, una de las catedrales más impresionantes del mundo. De estilo gótico, fue construida entre 1226 y 1493 sobre la antigua mezquita de la ciudad. Destaca por tener un exterior con tres fachadas, una principal ricamente decorada con una alta torre de 92 metros, la Puerta del Reloj, que es la fachada más antigua del edificio, y la Puerta de los Leones, la última en construirse en el conjunto. Si el exterior es sencillamente espectacular, su interior es una auténtica maravilla. Cuenta con lugares destacados como la Capilla Mayor y su magnífico retablo, la Sala Capitular, la Capilla Mozárabe, unas preciosas vidrieras, el coro o el tesoro, entre otros. Además cuenta con obras del Greco, como el increíble cuadro El Expolio, o de Francisco de Goya, entre otros, lo que la convierten en un auténtico museo. Tampoco te pierdas la gran custodia del Corpus Christi de 3 metros de altura que se realizó para guardar dentro de ella la custodia de Isabel la Católica. En su interior guarda también una maravillosa obra de arquitectura conocida como el Transparente, un gran agujero abierto en una de las bóvedas de la girola para facilitar que los rayos del sol iluminen el altar mayor. Como curiosidad, cuenta con la campana más grande de España y la tercera del mundo, aunque su sonido es diferente al resto según cuenta la leyenda de la campana gorda que conocerás en tu visita a la catedral. Seguimos descubriendo la increíble ciudad de Toledo yendo hasta el Centro Cultural de San Marcos, un centro de interpretación que aloja exposiciones relacionadas con la ciudad. Anexo se sitúa el Archivo Municipal, uno de los fondos documentales más importantes de España, con documentos que van desde el año 1136 hasta la actualidad. A pocos pasos presenciamos la bella Iglesia del Salvador, una iglesia medieval con influencias romanas y visigodas que hasta el siglo IX fue una mezquita. Dicen que la conversión de mezquita a iglesia se produjo cuando la esposa de Alfonso VII de Castilla se tuvo que refugiar allí durante una tormenta. Es una de las iglesias de la ciudad que conserva más restos entre sus muros procedentes de diferentes periodos.
Algo que hacer en la ciudad es visitar los subterráneos de Toledo visitando los baños del Cenizal, las termas romanas de la Casa del Judío o el Pozo del Salvador. Además, sabrás algunas de las muchas leyendas con las que cuenta la ciudad de Toledo y descubrirás que incluso bajo la tierra, la ciudad cuenta con lugares de interés. Entramos en una zona de la ciudad caracterizada por los cobertizos, angostos y empedrados callejones con un gran número de túneles que crean un entorno cargado de encanto y misterio. Por aquí te toparás con el cobertizo de Santo Domingo del Real y el de San Pedro Mártir, los dos mejores ejemplos que verás por Toledo. La iglesia de los jesuitas o de San Ildefonso, construida en estilo barroco durante más de un siglo entre 1629 y 1765, es uno de los imprescindibles de la ciudad. Destaca por su bella fachada y la nave principal de color blanco con dos grandes retablos barrocos, una cúpula, varias capillas y el magnífico altar mayor. Asciende hasta lo alto de sus torres y contempla las magníficas vistas de la ciudad desde aquí, así como el pasadizo que las une. A pocos pasos se llega hasta la iglesia de San Román, la cual se construyó sobre una mezquita musulmana en el siglo XIII. De estilo mudéjar, la capilla se transformó al estilo plateresco. Alberga hoy día el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda. Las columnas de clara influencia musulmana recuerdan mucho a las de la mezquita de la ciudad de Córdoba. Aquí encontraréis paneles explicativos sobre la cultura e historia del mundo visigodo del que Toledo fue capital. Destacan entre sus objetos los ajuares encontrados en la necrópolis de Carpio de Tajo y las reproducciones de las coronas votivas del Tesoro de Guarrazar. Los baños árabes eran un lugar donde los hombres se reunían para negociar, jugar al ajedrez o simplemente descansar. Las mañanas eran para los hombres y las tardes solo para las mujeres. En la cercana plaza de Santa Eulalia puedes disfrutar de esta experiencia en los baños árabes Medina Mudéjar y sentirte como un ciudadano de aquella antigua Toledo. Esta plaza la preside la iglesia de Santa Eulalia, que esconde en su interior un templo mudéjar de extraordinario valor. Del siglo XII conserva los llamativos arcos de herradura y curiosamente todavía hoy se practica el rito mozárabe. Completa esta bella zona de la ciudad visitando el Real Colegio de Doncellas Nobles, fundado en 1551 para acoger a las jóvenes sin recursos económicos y darles una formación cristiana. Considerado como uno de los mejores colegios de Europa en su época, destaca el llamativo puentecillo que lo atraviesa que recuerda en parte al Puente de los Suspiros de la ciudad italiana de Venecia. En el cercano convento de Santo Domingo el Antiguo, del siglo VI y estilo mudéjar, podrás ver más del genial artista El Greco, ya que cuenta con tres obras originales suyas, San Juan Evangelista, San Juan Bautista y Resurrección, de sus primeros trabajos realizados en Toledo. Además cuenta con documentos como el Testamento de Don Pedro I de Castilla, así como numerosas esculturas, imágenes y pinturas de diferentes autores. Otro convento importante en esta zona de la ciudad es el de Santa Clara la Real, un monasterio de monjas clarisas de estilo mudéjar fundado a mediados del siglo XIV. En el convento hay expuestas obras de arte que estaban guardadas ya que este convento no se podía visitar y ha abierto sus puertas al público hace bien poco después de 7 siglos. Uno de los pocos vestigios romanos que posee Toledo se sitúan en las termas romanas. Un yacimiento del siglo I que muestra un espacio de termas y su sistema de calefacción. Sus grandes dimensiones nos hacen imaginarnos el enorme tamaño de la ciudad de Toledo en la época romana. Un espacio interesante para aprender los ingeniosos sistemas arquitectónicos romanos. En el cercano callejón de San Ginés se puede visitar la Cueva de Hércules. La leyenda toledana atribuye estas cuevas al Palacio de Hércules, lugar donde el rey Rodrigo abrió un cofre prohibido para descubrir la profecía que auguraba el final del reino visigodo a manos del Islam. Hoy podemos ver aquí la cisterna romana de la segunda mitad del siglo I y conocer las técnicas de ingeniería con que fue construida. Llegamos ahora hasta la Mezquita de las Tornerías, una mezquita de la segunda mitad del siglo XI asentada sobre cimientos anteriores romanos. Bien de interés cultural y situada en el antiguo arrabal de Francos, actualmente alberga la Fundación Centro de Promoción de la Artesanía, que puede visitarse y asistir a exposiciones temporales. En lo que es la actual Plaza Mayor se sitúa el precioso Teatro Rojas.
Inaugurado en 1879 sobre el antiguo Corral de Comedias, se denomina así en honor al dramaturgo toledano Francisco de Rojas Zorrilla. Lugar de representación de obras teatrales, ópera, danza, música y cine, cuenta con retratos de autores clásicos en su techo. Otro de los lugares históricos de la ciudad es la Casa del Temple, datada del siglo XI. Tiene restos de un antiguo palacio hispano-musulmán de grandes dimensiones. Conserva restos de la época califal y un arco islámico con una carpintería muy valiosa. A mediados del siglo XIX, la parte occidental que fue la que se conservó del primitivo palacio empezó a ser conocida como la Casa del Temple. Se le considera el palacio hispano-musulmán y mudéjar más antiguo y mejor conservado de España. La gran joya de la ciudad de Toledo es sin duda su imponente alcázar. Esta fortaleza medieval se encuentra situada en la parte más alta de la ciudad, un enorme edificio rectangular que tiene sus orígenes en la época romana, ya que fue un palacio romano en el siglo III. Posteriormente fue utilizado por visigodos y árabes hasta 1525, cuando el rey Carlos I llevó su corte a Toledo y reconstruyó el edificio con la forma que se puede ver hoy día. Alberga en su interior el interesante Museo del Ejército, un museo que contiene una muestra importante de armaduras, uniformes de guerra y miniaturas, al mismo tiempo que hace un repaso de toda la historia de España a través de 13 salas temáticas y 8 salas de discurso histórico. El Alcázar contiene además la importante Biblioteca de Castilla-La Mancha. Situada en la última planta del Alcázar, dispone de una de las mejores vistas de la ciudad. A pocos pasos se llega al centro neurálgico de la ciudad y plaza mayor durante muchos siglos, la Plaza de Zocodover. Esta plaza porticada rectangular, cuyo nombre viene del árabe, está rodeada de edificios de arquitectura castellana y tiene varios accesos de entrada, entre los que destaca el Arco de la Sangre. No olvides, si vas a hacer noche en la ciudad, que desde esta plaza puedes empezar un agradable paseo por las callejuelas del casco antiguo bajo la luz de las farolas y disfrutar de la noche toledana, que sin duda se convertirá en una de las mejores experiencias que tendrás en la ciudad. A través del Arco de la Sangre verás la estatua en honor a Miguel de Cervantes y seguramente uno de los museos más importantes de España por la calidad y cantidad de piezas que conserva, el Museo de Santa Cruz. Este museo, ubicado en el antiguo Hospital de Santa Cruz, hace un recorrido por la fecunda historia de Toledo. En él se pueden observar obras y restos arqueológicos desde el periodo romano hasta el siglo XIX. También cuenta con algunos cuadros de El Greco, entre otros autores. Una auténtica joya de obligada visita. Al norte encontramos otro interesante museo, el Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla-La Mancha. Inaugurado en el año 2019, alberga la colección de Roberto Polo. Ocupa el espacio del antiguo convento de Santa Fe y en él se exponen hasta 250 obras de las más de 7.000 del artista, coleccionista e historiador de arte. Aprovecha el mirador que se sitúa junto al museo para admirar la Vega del Tajo y los arrabales de Toledo. El último punto de interés en el casco urbano de Toledo es la importante mezquita del Cristo de la Luz. Situada junto a la puerta de bisagra, este templo fue construido en el año 999 como una mezquita y está considerado como el edificio mejor conservado de la época musulmana de la ciudad, debido que a pesar de la conquista cristiana de Toledo en el siglo XII y algunas remodelaciones posteriores, se respetó en gran parte el fantástico conjunto arquitectónico, pudiéndose observar los arcos de herradura típicos del arte musulmán. No te pierdas junto a la mezquita una calzada romana muy bien conservada descubierta en el subsuelo en recientes excavaciones. Salimos de la ciudad a través de las Puertas del Sol y Valmardón. La primera era una barrera más en el sistema defensivo de la ciudad y última protección antes de entrar a la ciudad amurallada. El acceso es a través de un arco de herradura de estilo nazarí, mientras que la segunda, la Puerta de Valmardón, se trata posiblemente de la puerta más antigua de la ciudad, datada del siglo IX. Nos dirigimos ahora hasta el otro puente principal de la ciudad, el Puente de Alcántara. Construido en el siglo III por los romanos como parte del sistema defensivo de la ciudad, tuvo que ser completamente reformado en la época musulmana. Durante la Edad Media se utilizaba como principal punto de entrada en la urbe. Junto al puente se inicia una serie de miradores, a cada cual mejor, donde tendrás diferentes vistas panorámicas de Toledo, así como al castillo de San Servando, hoy día convertido en albergue.
Y terminamos la visita a la ciudad de Toledo bordeando el río Tajo a través de la Ronda del Valle. Numerosos son los miradores de esta zona, como los que se tienen desde el Parador, desde la Piedra del Rey Moro o el espectacular mirador que se sitúa junto a la Ermita del Valle. Con toda probabilidad, si buscas un lugar fotogénico para inmortalizar a la ciudad de Toledo, este es el mejor mirador que existe. Las vistas de la ciudad son sencillamente impresionantes. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la histórica ciudad de Toledo, la ciudad de las tres culturas, una urbe repleta de un riquísimo patrimonio cultural y una de las joyas de España.